Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a Descubriendo mi espiritualidad con Diego. Como muchos ya sabrán, mi nombre es Diego y en el video del día de hoy quiero explicar mis motivos para empezar este proyecto. En primer lugar, este año 2020 ha sido un año de muchos cambios profundos para todos. Ya se ha visto desde el punto de vista social, con la pandemia, que cambia totalmente nuestra forma de convivir los unos con los otros, o incluso se ve un despertar de las personas en contra de ciertas conductas como el racismo, la homofobia, la desigualdad de géneros, etcétera, etcétera. También ha habido muchos cambios en cuestión de las personas preocupándose más por el ambiente, y hubo desastres naturales como los incendios de Australia, los de California ahorita, el huracán Delta que pegó hace menos de 2 semanas aquí donde yo vivo en Playa del Carmen, que han hecho que las personas tengan más conciencia acerca de que es momento de cambiar, de empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Pues como les digo, ya sea desde la parte social, de empezar a respetarnos y a querernos a todos como si fuéramos iguales, o la parte de empezar a cuidar el planeta, empezar a cuidar los recursos, a vivir de una manera más sostenible. Y obviamente este ha sido un año con muchos cambios en lo que es la conciencia humana. Y esto es debido a que cuando hay momentos de crisis o de dificultad, las personas tienden a madurar o crecer. Bueno, en este momento lo que sería la conciencia colectiva humana está sufriendo cambios fuertes y hay como un despertar espiritual. Por lo que de esta forma yo veo importante tener un canal ahorita que hable de contenido espiritual, ya sea desde técnicas de respiración para relajación, meditaciones, cómo usar la ley de atracción, superación personal a través de la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son contenidos de gran ayuda para la situación actual y lo que la gente está viviendo en este momento. La segunda razón es porque siento que esto es parte de mi propio camino espiritual y de descubrimiento. Como algunos ya sabrán, el camino hacia la espiritualidad o el camino espiritual es un camino de aprendizaje continuo, que realmente no tiene un fin, sino que se va aprendiendo conforme va pasando el tiempo y se va nutriendo cada vez más. Y he llegado al punto que siento que ya es necesario que yo empiece a compartir los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y de esta manera pueda yo también llegar a nutrirme del conocimiento que ustedes puedan aportarme. Lo cual me lleva a la tercera razón, que es crear una comunidad de personas que transitan por el mismo camino espiritual, y que juntos podamos nutrirnos, sanarnos y llegar a un mejor entendimiento de la realidad en la que vivimos. Y yo sé que este tipo de videos o este tipo de temas no son del agrado de todos. Puede que esta información o lo que yo esté comentando aquí no vibre contigo o sea algo que realmente no sea de tu interés y te aburra. Y yo lo entiendo y está bien, es perfectamente normal. Cada quien está en un proceso diferente y en un camino diferente. Pero si lo que he estado comentando te vibra, sientes que tiene lógica, es algo que te da curiosidad o quieres aprender más de esto, te pido de favor que te suscribas al canal, le des like a este video para que de esta manera podamos empezar a armar esta gran comunidad. Por último, quería comentarles un poco de mí y cómo es que llegué a estos temas espirituales. Realmente mi acercamiento al mundo espiritual y a estos temas fue desde pequeño en casa. Mi mamá tenía cierto don de clarividencia y podía ver cosas que los demás no podían ver, y su intuición estaba muy desarrollada. Normalmente sabía cosas que no debería de saber, ¿no? Era muy complicado realmente mentirle o ella ya sabía que estabas planeando antes de que lo hicieras. Además de esto, mi mamá era tarotista, por lo que siempre crecí dentro de ese ambiente espiritual, místico, de las energías, de lo que hay más allá de la realidad tangible. Ya a los 21 años decidí empezar a aprender lo que es sanación espiritual, por lo que me metí a cursos de Reiki, de flores de Bach, terapias de polaridad. Terminé con mi maestría de Reiki y de ahí seguí investigando, viendo videos, aprendiendo en libros,
empecé a dar terapias de Reiki a amigos, a familiares, a amigos de amigos. Nada muy profesional, como establecido, que fuera mi forma de ganar ingreso para vivir, sino era más bien como ayudar a los demás. Cuando alguien necesitaba o sentía que requería de una terapia de Reiki y me la pedían, entonces yo se las daba. Y obviamente después de ver todo lo que pasó en este año, como les dije en la primera razón, entonces decidí que era momento de empezar a compartir lo que iba aprendiendo. Ahora rápidamente solo quiero explicarles cómo va a ser la dinámica del canal. Estaré subiendo un nuevo video todos los viernes en la tarde. Al igual que el canal de Diego y sus mascotas, irá el contenido estableciéndose por series. La primera serie sería Espiritualidad para principiantes. Y empezaríamos con el video número 1, que es de pensamientos, sentimientos, emociones y cómo aprender cómo alteran tu realidad o cómo crear tu realidad a partir de ellos. Ya más adelante empezaré a subir también videos los días domingo en la mañana. Estos videos del día domingo no serán de serie, sino serán temas variados al azar que quieran ustedes tratar desde el punto de vista o el paradigma de la espiritualidad. Entonces, lo que yo les puedo pedir ahorita es que en los comentarios de este video pongan todos los temas que les generan una curiosidad. Sean cosas como, ¿qué opino de la espiritualidad y el sexo? ¿Diferencias entre espiritualidad y religión? ¿Está bien ser gay desde un punto de vista espiritual? ¿Mi opinión y acerca de drogas espirituales? O sea, temas variados, ley de atracción, abundancia financiera a través de la espiritualidad. Cualquier tema que a ustedes les gustaría aprender o que podamos tener una plática acerca de eso, ese tipo de temas que no están seriados o que aún no tendrían una serie que después podríamos seriar, los iría poniendo los días domingos en la mañana. Ya un poco más a futuro, en lugar de subir un video el día domingo en la mañana acerca de este tema, estaría haciendo en vivos para que podamos hablar de los temas. Pues si tienen algunas dudas o cosas que quieran comentarme, pues podamos empezar a tener esa conversación, ¿no? Por el momento sería todo. Les deseo que tengan un excelente día. Los quiero mucho y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.